¿Es real que una persona cuando inicia una relación de pareja gana más peso o grasa corporal? Es una pregunta que en ocasiones da risa, pero es real. Una persona que, bueno, a final de cuentas, está cortejando a una dama, un chico a una chica, bueno, siempre quiere quedar bien, ¿no? Y a final de cuentas, el amor tiene que ver con química cerebral. Está la serotonina, la dopamina, que a final de cuentas, este tipo de hormonas son las hormonas de la felicidad. Y sucede que cuando estamos muy felices, pues disfrutamos más el momento, consumimos más alimentos o también cuando estás más triste. Llega la depre, pues porque has cortado o alguna situación así y hay mayor consumo de alimentos. Sin embargo, comentarte que esto se da más con mujeres. La mujer consume más chocolatitos, más dulcecitos, más galletitas y el hombre le acompaña, ¿no? En este sentido, pues son excedentes calóricos. Y me ha pasado mucho con parejas que empiezan un proyecto nutricional con nosotros o en entrenamiento, pues resulta que estas personas el fin de semana o en la tarde-noche se van a la salidita, a la cena y todo eso, y pues son excedentes calóricos, por eso en ocasiones no se ven resultados esperados. Lo mejor de todo es disfrutar el momento, pero también disfrutar de tu proceso. No lo dejes de lado y si tienes un cheat meal el fin de semana, pues disfrútalo, pero tampoco te vayas a atascar de alimentos que a final de cuentas van a estar generando un incremento de grasa corporal muy importante y sobre todo que se eleven los niveles de colesterol y triglicéridos. Hay que cuidar los alimentos que consumimos y acude a los expertos en DNA.